Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Muy buenos días, gracias por elegir estar informado con nosotros en Prensa Libre Hoy en este sábado 22 de agosto. Soy Alex Rojas y lo acompañaré en un rápido y completo repaso con lo que hasta esta hora es noticia. Comenzamos con un mortal accidente de tránsito en San Cristóbal Cuatro Caminos Totonicapán, que este sábado ha cobrado la vida ya de 6 personas. Todo se originó cuando un tráiler con carga se quedó sin el sistema de frenos y provocó el percance. Involucrados también unos 15 automóviles, una motocicleta, un inmueble y al menos 15 personas entre tripulantes de los automotores y algunos más que se encontraban esperando transporte en el lugar. Los heridos fueron trasladados al Hospital Regional de Quetzaltenango, donde ya han muerto 2 de las víctimas, 4 más murieron en el lugar de la tragedia. En la misma línea de información, este día también se reportó un accidente en el puente El Zapote, ruta a Ciudad Quetzal, donde un autobús volcó provocando heridas a más de una decena de personas. Información de los propios pasajeros señalan que el conductor del transporte colectivo conducía a exceso de velocidad y bajo efectos de licor, razones más que suficientes para perder el control del automotor en un área que por sí es peligrosa y donde se han registrado incontables hechos de tránsito. El último, el pasado 10 de agosto, cuando también un bus volcó dejando unas 15 personas heridas de gravedad. Cambiando de temática, el cuartel militar Matamoros en la zona 1 amaneció en total calma y luego que ayer fuera el centro de la atención cuando se decidió que en esas instalaciones guardara prisión la ex vicepresidenta Roxana Valdetti Elías, sobre quien se giró orden de captura por ser junto al presidente Otto Pérez Molina los cabecillas de la línea, la estructura de defraudación aduanera que habría robado al fisco millones de quetzales según la investigación del MP y la CICIG. La audiencia de primera declaración de Valdetti se tiene programada para este lunes a las 9 de la mañana. Y a esta hora la expectativa también se centra en la Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral y el Palacio Nacional de la Cultura, donde será el centro de manifestaciones anunciadas para este sábado. En la Corte de Constitucionalidad se espera ya que un movimiento justicia ya pueda llegar, arribar y poder exigir el aplazamiento de las elecciones, mientras que para en horas de la tarde el Palacio Nacional se realizará la 18 jornada de protestas ciudadanas. Por último, en la calzada San Juan, en una pasarela de tan transitada área, amanecieron rótulos en apoyo a la CICIG y el trabajo del jefe de esa entidad, Iván Velázquez. Además de mensajes en contra de los ilícitos supuestamente cometidos por Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina. Las muestras de inconformidad han llamado la atención de peatones y automovilistas que pasan por el lugar, algunos sumándose a las consignas, otros sin expresar opinión, pero nadie indiferente a los mensajes en letras negras sobre un fondo blanco que han destacado en tan importante arteria vehicular de la capital. Hasta aquí con la información a esta hora de la mañana. Usted siga pendiente de las actualizaciones minuto a minuto a través de nuestras múltiples plataformas y breves informativos a lo largo del fin de semana aquí en PrensaLibre.com. Feliz sábado.